Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Esta es la tercera parte de nuestro tutorial y en esta parte vamos a aprender cómo tejer la parte delantera, cómo realizar esta parte, digamos, del escote. Y después pienso tejer una capucha. No tan grande como esta, un poquito menos, pero voy a tejer la capucha. Por eso tejí hasta este lugar, igual que tejimos la parte de la espalda, y ahora explico cómo realizar. Lo voy a modificar un poquito, pero vamos a ver cómo realizar aquí la parte del escote. Para la parte delantera montamos 150 puntos, tejemos igual que la parte de la espalda, 6 motivos más 7 puntos de equilibrio, en total son 7 trenzas, y igual que en la parte de la espalda realizamos los aumentos por los costados, son 4 aumentos. En la parte anterior del video ya lo había explicado cómo se hace. Y aquí, donde está la apertura, miren. Quiero hacer no abierto como en la foto, sino superpuesto. Aquí la trenza cambia. O sea, en vez de tejer la trenza, esta trenza central. ¿Ven? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 trenza central, la número 7. No es que la dividí por la mitad y tejí como en la foto, sino directamente en vez de tejer trenza tejí punto, un punto derecho, un punto revés, igual que aquí en las vueltas del lado del derecho, punto derecho, paso sin tejer la hebra atrás del tejido, punto revés, y en la parte del revés tejemos un punto al derecho, un punto al revés. Cómo tejerlo, ya había mostrado cómo tejer este diseño, este patrón de punto. Voy a dejar link en la descripción de este video. Entonces tejí una parte realizando una parte, una trenza, 2, 3, y esta, la número 4, tejí con elástico. Sobre las agujas auxiliares dejé 1, 2, 3 trenzas y estos puntos que van antes de esta trenza. Después la parte, la caída del hombro, tejí igual que en la parte de la espalda, y aquí tejí el escote dejando los puntos abiertos. Esa técnica, como tejer el escote dejando los puntos abiertos, o podemos también de igual forma tejer el hombro dejando los puntos abiertos, tengo tutorial paso a paso completito, voy a dejar link también en la descripción. Pero de todas formas voy a mostrar un par de vueltas cómo se teje en este video. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrar ahora el patrón, y voy a pasar todos estos puntos que están sobre las agujas auxiliares, voy a pasar sobre la aguja para tejer, y empezamos a tejer la otra parte. Este sería el patrón de mi parte delantera. De igual forma montamos 150 puntos, tejemos realizando 4 aumentos. La línea de hombros hacemos igual que en la parte de la espalda. Aquí lo que tejemos es, miren, esta apertura, el alto 24 centímetros. Antes de realizar esta apertura tejí una vuelta cortada, o sea, en vez de tejer hasta el final tejí hasta aquí, dejando unos 7-8 puntos. Damos vuelta al tejido, tejemos hasta aquí y volvemos de nuevo a completar la vuelta. ¿Para qué se hace vuelta cortada? Hice dos vueltas acortadas porque las mujeres tenemos busto, por eso, bueno, para que la prenda se sienta mejor, para eso se tejen vueltas acortadas. Cómo tejer vueltas acortadas también he mostrado en mis videos, dejo el link en la descripción.
O sea, tejer una vuelta cortada antes de realizar la apertura. Después pasé los puntos, la mitad de los puntos, o sea, más de la mitad. Quiere decir toda la trenza. A ver, vamos a ver mejor. Una vez más, miren. Los puntos de esta trenza central. Las seguí trabajando con elástico. Y los puntos restantes, o sea, estos puntos pasamos sobre agujas auxiliares. Tejemos esta parte con el escote. En el escote cerramos primero 18 puntos, o sea, cerramos todos los puntos. Acá 18. 18. Después cerramos 4, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. En los moldes como tejer dejo en mi blog Silvana Team, como siempre, link van a encontrar en la descripción de este video. Aquí en la parte de la espalda dejé por escrito para cada talle cuántos centímetros el ancho tenemos que empezar a tejer. El largo obviamente depende de su altura, de cómo lo quieren, más largo, menos largo. Y también voy a dejar este patrón corregido porque me había equivocado aquí en la parte del escote. Por eso dejo el link publicado en la descripción de este video y del video anterior. Aquí en la parte del escote dividimos por la mitad. Primero tenemos que cerrar 10 puntos, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Y también una cosita importante que no dije en el video anterior, que si van a tejer para otro talle o van a tejer con otro número de agujas, por ejemplo, yo tejí con aguja, estoy tejiendo con aguja número 4 y medio, montando 150 puntos. Y en mi caso son 7 trenzas. Si van a montar más o menos puntos y van a tejer con el mismo diseño, tienen que saber que la cantidad de puntos a montar tiene que ser múltiplo de 21 más 16 puntos de equilibrio, que son estos puntos, más 2 puntos del borde. O sea, un motivo es esto. Aquí, un motivo, ¿ven? Un motivo. Siempre se puede ir adaptando. En vez de tejer, por ejemplo, 3 puntos al derecho, pueden tejer 2 o 4 o 5. Pasé los puntos sobre la aguja y ahora tengo que subir por el lado del revés, aquí 12 puntos más un punto del borde, 13 puntos. La trenza ocupa 12 más un punto del borde. Damos vuelta al tejido. Del lado del revés podemos observar dónde termina la trenza y empieza elástico uno por uno. Entonces tengo que ir subiendo los puntos. Por aquí, miren, vamos a subir este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un punto más. Voy a subir por aquí. Va a ser punto del borde. Y resulta que vamos a obtener aquí adelante una apertura, como podemos decir, superpuesta, ¿no? Porque aquí voy a tejer también elástico y aquí, según el motivo, las trenzas. Voy a tejer todo recto hasta la parte del escote y la parte de los hombros. Y aquí les voy a mostrar un par de vueltas cómo hacer las disminuciones. Vamos a ver ahora cómo tejer la parte del escote y cómo cerrar los puntos del hombro. Tejí hasta el momento donde ya me toca ir cerrando los puntos del escote. Los puntos de... ya cerré dos veces, dos puntos y dos, los puntos que pertenecen
al hombro. Y vamos a ver ahora cómo empezar a tejer esta vuelta del lado del revés. Me toca cerrar 3 puntos y 18, dejar aquí 18 puntos para el escote. Aquí les muestro el patrón, 18 puntos, y después vamos a ir cerrando 4, 3, 3 y así. Y de este lado ahora me toca cerrar estos 3 puntos. Miren, en la vuelta anterior cerré 2 puntos, tejí ida y vuelta. Al volver dejo un punto sin tejer. Después este punto lo voy a incorporar para que aquí el cierre quede más prolijo. Tengo que cerrar ahora 3 puntos. Este punto paso sin tejer, la hebra por delante. Y deslizamos este punto que está sin tejer sobre el punto tejido, así va a ser mucho más prolija esta parte. Ahí. Y cierro 2 puntos más. Ahí cerramos 1, ahora 2. A este punto le damos vuelta, así, para que no sea punto cruzado. 3. Ahí cerré 3 puntos. Este es el hombro. Sigo tejiendo hasta que sobre las agujas tienen que quedar 18 puntos más un punto del borde, 19 puntos. Sobre la aguja tengo 19 puntos. Damos vuelta el tejido. Son estos puntos que estoy cerrando aquí delante. Damos vuelta. Los puntos del escote, como ya les dije, los quiero dejar abiertos. Tengo que seguir tejiendo según el patrón la próxima vuelta, pero antes hago lazada. Después esta lazada la vamos a incorporar cuando voy a tejer con los puntos al derecho. Después les muestro el escote. Incorporamos lazada así, de esta forma. Y sigo tejiendo según mi patrón hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, estos puntos estirados los voy a tejer al derecho. Así va a ser más prolijo cuando vamos a cerrar. O sea, me tocaría tejer este punto, pasarlo sin tejer la hebra atrás, pero no, lo voy a tejer al derecho. Así voy a cerrar los puntos más prolijo. Estoy sobre la parte del hombro. Miren, el último punto no lo voy a tejer, lo paso sin tejer. Así en la próxima vuelta lo vamos a cerrar. Ahora para los hombros me tocan cerrar 3 puntos. Vamos a deslizar este punto, la hebra adelante. Deslizar este punto sobre el punto tejido. Deslizamos este punto. Ahí cerramos un punto. A este punto le doy vuelta para que no sea punto cruzado. Quiero que sea punto abierto, así. Voy a cerrar 2. Este punto está bien. 3. Ahí cerramos 3 puntos. Sigo tejiendo hasta la parte del escote. Ahora para la parte del escote me tocan cerrar 4 puntos. Miren, aquí tengo los 19 puntos. Esta es la lazada. ¿Se acuerdan que hicimos una lazada? Y ahora tengo que dejar 4 puntos sin tejer. Damos vuelta el tejido. Y como tejemos la vuelta que sigue, siguiendo nuestro patrón, pero haciendo antes lazada. Hago lazada. Y voy a tejer según mi patrón de tejido.
Bueno, y así de esta forma tejemos hasta el final, dejando un punto, damos vuelta y vamos a ir cerrando los puntos del hombro y dejando abiertos, formando el escote, los puntos de la parte delantera. Igual que hice acá, miren. Los puntos de la parte delantera, después lo pasamos sobre una aguja auxiliar, o este es el cable. Este es el escote con los puntos abiertos, después los vamos a subir para formar, para tejer la capucha. Vamos a ver cómo tejer las últimas disminuciones, la última vuelta. Esta es la parte del hombro. Me tocan cerrar los puntos. A ver. Ahí cerramos uno. Dos. O sea, después de cerrar todos los puntos, aquí me quedaron tres puntos y ahora esta es la parte del escote. Tengo que, ¿se acuerdan que nosotros agregamos aquí lazadas? ¿Cómo tejer esta parte del escote sobre el lado derecho? Sobre este lado también ya lo tengo, tengo vídeo cómo se hace aparte. Aquí miren, aquí no hay lazada, este es el escote, y de la parte del revés vamos a ver ahora cómo hacerlo. Estoy sobre el lado revés. Bueno, tengo que tejer todos los puntos al revés para que de este lado queden los puntos al derecho, tejiendo lazada junto con el punto que sigue. Miren, este punto lo tejemos al revés. Todos los puntos vamos a tejer al revés. Esta lazada la tengo que tejer con este punto que sigue, dos puntos juntos al revés. Tengo que ver que este punto tiene que ser punto cruzado y este punto, ver cómo tomamos el punto para que no se cruce aquí de este lado. Este punto hacemos así para que no, o sea, este punto tiene que ser cruzado, esta lazada, y tejer dos puntos juntos al revés. De nuevo, esta lazada tejemos junto con este punto. Este punto ahora miren cómo está posicionado. Lo vamos a cambiar este punto para que del lado del revés no quede punto cruzado si lo tejo al revés. Bueno, puede ser complicado, pero yo lo explico así como puedo. Este punto, si lo tejo así nomás, no lo cruzo, va a quedar un hueco grande aquí. Entonces lo cruzamos y tejemos junto con este punto al revés. Quiere decir que tengo que tejer los puntos, tratar de tejerlos de tal forma para que de este lado no quede punto cruzado. Especialmente si tejemos con... Si voy a lavar este suéter, o sea, este jersey, y capaz que no se va a notar mucho, pero depende con qué tipo de lana lo tejemos. Bueno, este punto, voy a darle vuelta así. Ahí. Este punto lo voy a cruzar así. Y también podríamos, por ejemplo, colocar este punto por delante y este por detrás. También una opción ahí. Y tejer dos puntos juntos al revés. Así de esta forma la lazada se esconde por detrás y este punto al derecho se ve muy bien de este lado. De nuevo, esta lazada vamos a cruzarla con este punto. O sea, podemos tejer como les mostré recién o podemos cruzar los puntos. Lazada va por delante. La vamos a cruzar así. Y este punto lo posicionamos para que de este lado quede punto abierto. Y tejemos dos puntos juntos al revés. De nuevo, lazada. La dejamos por detrás, la cruzamos y este punto lo posicionamos así
dos puntos juntos al revés. De este lado queda punto derecho no retorcido. ¿Ven cómo queda bien el punto? Bueno, aquí voy a tejer un punto revés y de nuevo lazada junto con este punto. Voy a cruzar los puntos, lazada la vamos a cruzar y este punto lo colocamos así, dos puntos juntos al revés. Aquí un punto, cruzamos los puntos, este punto lo cruzamos y este vamos a ver cómo queda abierto de este lado, dos puntos juntos al revés. De nuevo un punto, cruzamos dos puntos, este punto así. Aquí ya tengo dos puntos, uno, dos, dos puntos al revés y lazada la cruzamos con este punto. Punto revés, revés, punto revés, lazada la voy a cruzar con este punto. Bueno, espero que esto se entendió. Practiquen. Esta lazada la vamos a cruzar y este punto lo posicionamos para que sea punto abierto. Y aquí voy a tejer con todos los puntos al revés. Y así terminamos de elaborar nuestra parte. Delantera. Punto revés, punto del borde. A ver, vamos a ver cómo queda esta parte. Miren, ahí quedó nuestro escote. No se nota dónde estaban lazadas. Bueno, en la parte que sigue vamos a tejer la capucha. Así va quedando. Si queremos podemos aquí colocar botones, pero previamente tejer ojales. Yo no lo quise hacer con ojales. Lo quiero porque va a venir una capucha, lo quería así abierto, ¿no? Pero de todas formas se puede hacer aquí también orificios para los botones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a coser los hombros, la parte delantera y la parte de la espalda, y vamos a empezar a tejer la capucha. Bueno, primera vez que tejo algo junto con ustedes, a ver si me sale mal, después destejemos todo. Espero que no. Ay, bueno.